Señoras y señores, damas, caballeros y niños, usted que llega del colegio, usted que está con la gaseosa pendiente de la señal de Telemedellín, no se puede perder a este artista de talla mundial. Señoras y señores, con ustedes, Juan Pablo Restrepo. ¡Un aplauso! Hola, Juanpa, por favor, seguite. ¿Cómo están? No, bienvenido. Yo te he metido bailando. No, por favor. ¡Ay, ay, ay! Bienvenido, Juan Pablo. ¿Cómo están? Bienvenido a Tardes de Locura. Te cuento que yo fui maestro de Moisés Angulo en el baile, por lo que tengo grandísima experiencia en ese menester. Sin embargo, usted es un artista joven, connotado. ¿Sí? Le quiero decir a los televidentes que Juan Pablo, además de ser artista, es ingeniero. Sí. Se devora la cicla. Le encanta. Y disfruta su talento artístico combinándolo con la alegría, porque bailás, jugás fútbol y pintás. Mírame ese espectacular elefante lleno de color, de vida y de arte. Y eso es lo que queremos destacar en Tardes de Locura. Para nosotros es un verdadero honor, placer y privilegio tenerte acá, Juan Pablo. Me saludas también a Luis Guillermo Mejía Vallejo, tío, a quien quiero mucho. Y bueno, contanos un poquitico. ¿Quién nos ayudó a formarnos hasta ahora? Imagínate. Pues mira, el elefante es una pieza que sale pues de derivada de todo el trabajo que hemos venido haciendo a medida pues del año, de los años y eso, el conocimiento. Las piecitas que ven ahí son cosas también que nacen a raíz de la necesidad de innovar, de crear y de ponerle alegría a lo que uno lleva. Sin duda ninguna. Así es, así es. Yo te quiero hacer una pregunta, ¿por qué pintar cascos, tenis? Pues, ¿de dónde te sale esa idea tan particular de empezar a pintar prendas? Mira, los artistas, no sé, pues la mayoría, buscamos de pronto una musa o una activación. Sí. Yo trato de que la musa y la activación sea trabajando. Entonces, eso lo empiezo como si fuera un calentamiento. Cuando uno va a hacer fútbol o algo, lo empiezo con un calentamiento, como cuando, aparte del baile, pues. Ah. Esto lo uso como un motivador, un activador de la musa para ya coger las obras de arte y realizarlas. Y estábamos hablando ahorita, Caro, de influenciadores. Sin duda ninguna, tú eres un influenciador en tu relato artístico, sí, porque aprovechas esa plataforma para contarle a la gente lo que haces. Sí, las redes sociales se prestan para influenciar sobre los demás y me parece muy bonito uno poderlo hacer con el arte y también con como es uno. Bueno, ¿cuál es la diferencia de técnicas de pintar un objeto a otro? O sea, ¿cómo pintas unos zapatos o cómo pinto un casco por el tipo de material? ¿Cómo pinto el elefante? Así es. ¿Cómo es eso? Mira, la diferencia depende mucho del material, como tú lo dices, de la forma en cómo uno pinte y de la forma en cómo uno se exprese. Hay veces, a mí me dan ganas de si vos estás haciendo una obra y en el momentico me inspiré, de tirarle tierra. Lo estamos viendo bailando a través del televisor. Y sin camisa. Y sin camisa. Ahí viendo es que qué calor. Es que qué calor. Lo disfruta. Sí, para responderle a Caro, sí, depende mucho de pronto los artículos. Mira que uno es tela, el otro es cerámica, allá hay unas carcasas de plástico, depende mucho de la superficie. Obviamente, pues el café no me va a pegar en eso, entonces uno utiliza otro tipo de materiales. Bueno, ¿y cómo combinar entonces en este momento el ciclismo, que te encanta, el fútbol, pintar y la ingeniería? Mira, Santi acaba de decir algo que uno se vuelve un influenciador. A mí me gusta activar a las personas de acuerdo a la disciplina. Qué bien. El deporte es algo que nos activa mucho, tanto en la salud, lo mantiene uno como despierto. Sí. Entonces, el deporte, el fútbol, trabajar, o sea, para mí la salud que me da hacer deporte y hacer fútbol, bicicleta otra vez, me genera mi salud, de estar estar fresco mentalmente. Juanpa, me relaja. Los artistas tienen un lenguaje propio. Sí. A ti te identifica mucho la magia del color. Sí. Además de eso, de los colores, ¿cuáles son los que llaman la atención dentro de tu obra pictórica y cuál es la inspiración para crear tamañas piezas? ¿Viste esta pregunta tan elaborada? Y lo peor es que llega y hace así. Lo peor es que se sienta. Y esta pregunta va a salir en el CAES del próximo año en español. Construye el texto tal cual sea excelentemente expedito en el castellano para que no nos digamos mentiras. ¿Sabe qué es lo más bravo? Se me olvidó. ¿Cuál es el relato tuyo a través del color y qué es lo que te inspira? Mira, muchas personas dicen que la alegría se basa en el color o muy colorido.
colorido. Para mí el blanco y negro también es alegría. Yo he aprendido, la escuela mía, son la mayoría de mis tíos son artistas y todos tienen técnicas diferentes. Entonces, de todos he aprendido un lenguaje diferente y yo lo he adaptado a mi manera. Unos son más tradicionales, otros más explosivos. Entonces, cada cosa la he adaptado hacia mí. El color es algo que relativamente influye a los demás. Eso es indiscutible. Pero no lo sesgo con que el blanco y negro es para gente más... o los colores fluorescentes para gente mucho más activa. No, yo... Para mí todos los colores pueden activar emociones, o sea, no lo dejo como a una gama de colores. Bueno, y contanos, ahorita yo me le robo la información a mi amigo, de esas exposiciones en el exterior, ¿cuál fue la primera, cuál fue la que más te gustó? ¿Tienes unas pendientes este año? ¿Cómo es eso? Mira, uno que es tan joven en el arte, empezar como exposiciones en galerías muy grandes es difícil, pero a raíz del que uno está haciendo el trabajo bien, lo buscan a uno para hacer exposiciones privadas. ¿Qué son exposiciones privadas? En el exterior se usa mucho como vamos a hacer un lugar donde nada más va a venir gente privada que pueda adquirir sus piezas. Así hemos llegado a Estados Unidos. En realidad hemos llegado mucho pues por las redes sociales. Estados Unidos, Canadá, Centroamérica. O sea, casi siempre. En México se mueve muchísimo el trabajo de nosotros porque el color llama mucho la atención allá. La obra que es muy, muy, muy colorida llama mucho la atención. Entonces, en México he abierto mucho la plaza. Apreciado Juan Pablo, permítame decirle que... Está citado usted nada más y nada menos a la cancha del Loco Fútbol. Bienvenido. Venga, bendito. Venga, por favor. Caro, usted va a ejercer de Oscar Julián Ruiz. Ok. O sea, el juez. Vamos a jugar un picadito. A ver, vamos a jugar un picadito. Venga, yo le pongo acá los tenis. Recuerde, igual mostrémosle para que los televidentes vayan viendo. Yo estoy en la representación del equipo de todos, apreciada señora directora Tatiana Arteaga. El equipo de todos es el Deportivo Atlético Independiente Nacional Medellín. Un aplauso para el Deportivo Atlético Independiente Nacional Medellín. ¡Epa! El equipo de todos. Me voy a porque poner... aquí promovemos fútbol en paz y entonces le hacemos... Venga, vamos calentando. Ahorita hablamos de Ronaldo. Vea, es un rico, qué rico. Yo soy ambidiestro, me dice la bala Jaramillo. Y vamos a mantener el invicto, porque si usted, mi querido amigo, me hace un gol, como diría en otras épocas, le quiebro una cosa. Ay, ay, ay. Listo. No. Mientras... Bueno, ¿te gusta el fútbol? ¿De qué jugás? ¿De qué jugás? La historia mía... ¿Cómo jugás tus picaditos? Yo desde pequeño siempre he practicado el fútbol, pues. Jugué liga acá en Antioquia. Vale. Después de ahí entré a la universidad. Ya no había mucho tiempo para... ¿Y ya estás que la corona en la universidad? Sí, me faltan poquitas materias. Obviamente el arte me ha puesto como la universidad muy, muy en un segundo plano, pero la idea es acabarla, pues, y también ejercer. ¿Qué hubo? Bueno, Juan, paga la 31. ¿Qué hubo, Messi? 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ah! Tiene su picante. Es gomelito, es gomelito, claro. No, primero va a dar la vuelta con la chaqueta. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, es que es una berraquera! ¡Un aplauso! Esa chaqueta es dotación para este programa, para que en este momento... Un obsequio para el árbol. Un obsequio. Bueno, hágale, pues, vea. Venga, pues, yo hago la 31. Vamos a ver si... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. ¡Eso, Santi! ¿Sí gana, Santi? No, no. Hay que dejar ganar a los invitados. 14. Yo hace rato no juego fútbol. No, pero ¿cómo así? Mira que yo tampoco jugaba desde que tenía pelo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso. Ya perdimos, hermano. Bueno, señoras y señores, ganó el Loco Jaramillo. Eso. Nos ganamos el elefante, nos ganamos el elefante. Ahorita miramos entre la señora directora y todo el piso a ver quién se lleva esa obra de arte. Papá, sentate loco, vení para que sigamos conversando. ¿Jugás bien fútbol? No, Uno que ha jugado fútbol en destacadísimos estadios como el Abejorral Fútbol Club, sí, entiende quién tiene talento, y lo tienes, y te felicito. Y qué rico que sigas practicando el fútbol, el ciclismo, tu carrera universitaria, y estás generando tu relato artístico. ¿Cuántos años tenés, loco querido? La verdad, no sé cómo me alcanza el tiempo, pero bueno, vamos bien. Yo tengo 30 años. 30 añitos. Apenas... 30 añitos, miren, es que por favor... Ay. Vea, y tiene pelo,
disfrute el pelo loco, déjese lo largo. Sí, yo tengo novia. ¿Y tienes cositas pintadas? Es mi novia de ella. No, pues, tú le has dado a ella cosas que tú pintas. Sí, ella tiene algunas cositas. ¿Y cuál ha sido el objeto más difícil de pintar? No, la mayoría de obras cuentan con un reto demasiado grande, porque es una responsabilidad de conocer al cliente donde va. Entonces, cada una tiene un detalle que pues, es única. Entonces, toca ir muy, muy al detalle como para poder realizar al final. Todas me parecen que tienen un grado de dificultad muy grande. Obviamente, hay mucha gente que puede decir que ay, el trabajo de este man es muy fácil, algunas cosas, pero ya cuando uno lo va a ejecutar, pues la mayoría no lo logran, porque sí, en realidad, tiene un grado de dificultad mayor. Apreciado Juan Pablo, entonces, en ese orden de ideas... ¡Ojo! Bonito. Es que estás en la Real Academia de la Lengua. Apreciadísimo, Juan Pablo. Gracias a tu inconmensurable talento, Dios mío, realizas obras personalizadas. Sí. Y yo te quiero decir, haceme al loco Jaramillo de 4 metros, naranjado, no, sin barba y un poquito agraciado, ¿usted lo hace? Pues, ¿cómo es? Obviamente, si está dentro de las, las cualidades mías, sí lo hago. El trabajo pues, de uno ha gustado mucho es por eso, porque digamos que uno es como las manos de la persona que lo piensa. Claro. Obviamente, al estilo de uno, y uno sí le da como sus toques, pues, su gusto, su linealidad, pero obviamente sí, así se basa el trabajo mío. Dijiste algo clave, al estilo de uno. ¿Cuál es tu sello? Depende del material o lo que vayas a pintar, hay unos colores específicos, es decir, este elefante, por su tipo de material, dijiste, va anaranjado. Los tenis van negros con azul. O sea, ¿cómo es eso? Mira, el sello mío es que yo, pues a criterio mío, me considero un artista que tiene muchas técnicas. Por eso tú vas bajando a medida que bajas la página y te encuentras con algo semirreal, algo a lápiz, algo a full color, algo abstracto. Entonces, me gusta que la gente se identifique conmigo es porque sea muy plural. Juanpa, decinos tus redes sociales, a los medellinenses, antioqueños, mira, colombianos, habitantes de los Bellas Estrellas que estamos pendientes. Y la empresa de nosotros, sí, pues, que la tengo. Sí, eso, las dos, donde pueden adquirir tus productos o mandarlos a hacer. En las dos, las tuyas. O sea, Juan Pablo Restrepo Mejía es la personal. Y Juan Pablo Restrepo Mejía. Sí, y tengo una galería con mi socio que también es artista, Luis Guillermo Mejía Vallejo, que... A reverencia, es @obrasdearte. Perfecto. @obrasdearte. @obrasdearte y en Obras de Arte, con esta obra de arte de la televisión, gracias. El programa más alegre de la televisión de las tardes, Tardes de Locura. Un fuerte aplauso, señoras y señores. Nos fuimos.